muy buenos días. Bienvenidos a la entrevista principal de Matinal. Don Geraldine, un placer nuevamente estar con usted. Mucho gusto. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy, Tulio Jiménez, diputado por Haina. Bienvenido, diputado, a esta entrevista de Matinal. Muy buenos días a usted, bella dama, y a nuestro amigo de siempre, Geraldino. Don Tulio Jiménez, diputado, provincia San Cristóbal, municipio de Haina. Diputado, ustedes realizaron un acto, creo que fue el fin de semana pasado, ¿verdad? Ajá, sí fue. En donde auspiciaban o daban apoyo a una posible repostulación del presidente Medina. ¿Cómo están los ánimos en ese orden y qué se huele en el Congreso Nacional? Ese respaldo a las obras del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en la provincia de San Cristóbal, todos los sancristobalenses, los que hacemos vida y los que no están allí en el día a día, se sienten muy a gusto con el gobierno que Danilo en los 7 años ha podido ejercer. San Cristóbal, Danilo anda en un 68% de aprobación de su gobierno. ¿Pero dentro del partido o a nivel general? No, en el partido un 85%. El 85% del partido tiene la confianza que Danilo debe continuar ejerciendo la obra de gobierno que ha hecho. Y en el pueblo tiene un 68%, en la provincia, 68% de la sociedad. Ahora, diputado, ayer salía una denuncia y decía que ya se está intentando comprar los votos dentro del Congreso para aprobar la reforma constitucional para poder introducir la reelección presidencial. Yo he dicho en varias ocasiones que eso no le hace bien al país, hablar de comprar. Porque no creo, y tengo más de una década, que nadie sea ni nadie se pueda vender para un asunto de tanta importancia para el país como es la modificación a la Constitución. Yo creo que entre los 190 diputados, incluyendo nosotros, más los 32 senadores, lo que somos es y que trabajamos con el espíritu de la ley y hacemos las cosas que el pueblo requiere en su momento. Una modificación a la Constitución no tiene nada que ver con compra, porque la modificación tendrá que ser obligatoria, porque este país no soporta 3 elecciones en menos de 6 meses. Estamos hablando que en febrero, el 16 de febrero, habrá elecciones de alcaldes. Uh-huh. El 17 de mayo habrá elecciones de presidente, senadores y diputados. Y si hay una segunda vuelta, en junio entraremos a otras elecciones. Eso es demasiado alto el costo humano y económico para nosotros darnos ese lujo en un país como el nuestro, que esté envuelto en que podamos seguir trabajando con la infraestructura, que podamos seguir trabajando con el avance de la educación, de la salud, para nosotros someternos a 6 meses, diputado, de campaña. Pero hay una cosa que no podemos obviar, porque es una realidad. En virtud de la nueva ley de partido y de régimen electoral, los partidos políticos tienen plazos fatales. Digamos, hoy estamos a 4, el 7 de junio a más tardar, los partidos políticos deberán presentar precandidaturas a la Junta Central Electoral, que es el órgano rector. Pero dada esa situación, ¿qué se cuece en el Congreso? Porque estamos contra el tiempo con respecto al tema de la reelección. ¿Se va a presentar un proyecto? ¿No se va a presentar? ¿Se va a dar esa situación? Porque apenas le quedan 2 meses. O menos de 2 meses. El proyecto está listo. Ah, está listo el proyecto de reelección. Nada más esperamos. Está elaborado ya. Elaborado, listo y por la Cámara que va a entrar. Ah, sí, ¿por cuál va a entrar? Nada más esperamos nosotros ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo dentro del PLD? Dentro de nuestro partido, porque recuérdate, voy a recordar, que el Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, es un partido de hombres y mujeres con un sentir nacional, con un sentir general, nada en lo personal. Y dimos muestra de eso en el 15. En el 2015 nosotros pudimos lograr que Danilo continuara ejerciendo los destinos del país por un acuerdo entre Leonel y Danilo. Nosotros esperamos que ahora
en esta reunión del 27, que nos vamos a reunir todos los miembros del Comité Central, podamos ir buscando, aislando las cositas que no hacen falta para que entonces... Sí, pero esa reunión del 27 no es para discutir temas de que tengan que ver con buscarle salida a la crisis que tiene. Es que la agenda se hace, y si la agenda va hecha, entonces se pueden modificar la mayoría. O sea, usted dice que para el 27 no necesariamente tiene que ser para lo que se decidió en la reunión del Comité Político. Se puede modificar. Pueden modificarse y ponerse el punto de la reelección. Los puntos que podamos entender los miembros del Comité Central que vamos a estar allí, siempre y cuando sea votado por la mayoría, porque es el PLD. Desde su inicio, don Juan decía, la minoría tiene que acogerse a la mayoría. Entonces, yo creo que este momento, lo que vamos a tratar, ya el PLD le quedan, fíjense ustedes, la foto que sacamos, la foto que sacó la prensa, Leonel y Danilo muy sonrientes. Eso quiere decir que ya el PLD, ya Danilo y Leonel ya tienen eso acordado, ya tienen eso resuelto. La foto que salió fue de Danilo, el presidente Leonel Fernández y Margarita en el medio. Pero alguien en un meme le puso que ella estaba preguntando cuál de los dos. Bueno. Y cuidado ella, porque además también lo asomó en Nueva York, ¿no? La acarició la idea de poder ir a la presidencia. Pero de forma que nosotros estamos casi mente modificando, es obligatoria la modificación. ¿De la constitución para la reelección, dice usted? Para modificar la constitución con dos artículos. El de unificar las elecciones y de quitarle, de los 10 millones, solamente una persona tiene que puede elegir, no puede ser elegido. Y la Constitución habla claro en sus artículos. Y dice claro que todo aquel que tiene 18 años tiene derecho a elegir. El que tiene 25 tiene derecho a elegir y a ser elegido diputado o senador. Y el que tiene 35 tiene derecho a elegir presidente o que lo elijan como presidente. Pero Danilo tiene esa prerrogativa de que no puede ser candidato en esta Constitución, que nada más tiene uno. Y le queda otro si él optara por ella, quitándole ese párrafo que tiene de la Constitución, que dice que el que Danilo no puede ser en este momento. Entonces, esto hay que limpiarle y otros artículos más. O sea, que para usted eso es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Porque podía haber otra forma que no fuera esa, para decirle al que él no podía ser candidato a presidente, pero no la Constitución. Porque no es verdad que me puede quitar la Constitución un derecho que es fundamental, que está en la Constitución, Por cosas personales. Ahora, diputado, en ese mismo asiento donde usted está, miembros de su mismo partido, del PLD, han dicho que puede poner en peligro la democracia un nuevo periodo presidencial del presidente Medina. Y pone de ejemplo países como Venezuela, donde el presidente se religió y pues ahora hay una crisis política y social. Además, decían que pues ellos confiaban en la cordura del presidente Medina para poder ceder el poder y continuar la labor que se está realizando en este momento. Putin lo hizo y no puede tomar la democracia en juego. Y nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Y no vamos a poner... Es lo contrario. Por primera vez se va a notar, porque la mencionada reelección, que yo no la menciono porque no es una reelección, una continuación de nosotros, ha sido... Diputado, pero hay que volver a elegir nuevamente. Sí, pero hay que continuar. Es una continuación del ejercicio que se está haciendo. Ha sido dañina porque se ha tomado con cosas que Danilo no adorna. Danilo es la persona que adorna el respeto a la institucionalidad. Danilo es el presidente que adorna el respeto a ese ser humano. Danilo es el presidente que tiene la confianza y el pueblo tiene la confianza en él, de que él es un tipo respetuoso. Aquí no se va a tocar nada que no sea, y te lo digo como legislador, que el Congreso tenga que hacer lo que tiene que hacer, lo que el pueblo le pide. Para eso somos 190 representantes de ese hombre o esa mujer que votó por nosotros, para escucharle. Este pueblo no quiere, escúchame, Raldino, este pueblo no quiere que se pare el avance en la educación. Este pueblo no quiere que se pare el avance en la salud. Lo avanzaría con Leonel Fernández también, que pertenece también además al mismo partido de ustedes. Pero 4 años más le da más seguridad, más continuación a eso, hasta que nosotros podamos fortalecer, que en eso sí voy, hasta que nosotros podamos fortalecer la institucionalidad. Porque aquí hay un problema de institucionalidad. Las cosas que comienza un gobierno, o un alcalde, o un diputado, los demás que pueden venir no quieren continuarla porque entienden que eso es un legado de otro. Diputado, ¿y por qué usted cree
¿O por qué ustedes creen, los que tienen el proyecto elaborado ya para presentarlo para una posible modificación de la Constitución de la República, por qué ustedes creen o piensan que el doctor Leonel Fernández va a ceder? Porque Leonel Fernández es el presidente del partido. Ajá. Una persona con todo el conocimiento de la política y apegado a que el país pueda continuar sin ningún percance por el sendero que va. Ejemplo, el doctor Leonel Fernández no es una persona, ejemplo, con esa ambición personal a la presidencia de la República Dominicana. El doctor Leonel Fernández fue presidente ya en tres ocasiones. Que no, pero él anda haciendo campaña. Como lo estamos haciendo yo, lo estamos haciendo todos. Pero el doctor Leonel Fernández pone, y yo estoy seguro de eso, quiere deponer sus aspiraciones para que el Partido de la Acción Dominicana pueda seguir ejerciendo este gobierno que está haciendo y los gobiernos del PLD. Porque nosotros tenemos que hablar un antes y un después del PLD tener 20 años en el gobierno. El país cometió el error de en el 96-2000, Leonel hace un gobierno bastante favorable para la República, y entra 2000-2004 el gobierno del PRM. No fue el PRD. Eso es lo mismo. El PRD se quedó ya con la parte mejorada. Y el PRM está ahí, ese gobierno que gobernó de 2000-2004, es el PRM que quiere gobernar ahora. Es aquel gobierno que para nosotros poder, esos hombres de a pie o mujer, tenemos que buscar la forma de cocinar en su casa. Tenía que irse de una provincia a otra a buscar un tanquecito de gas, donde no tenía una estabilidad económica, porque un día compraba los artículos necesarios a un precio y al otro tenía que volver a otro. Entonces, este país le teme a eso. Y Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina Sánchez tienen obligatoriamente que entenderse, y ellos se van a entender, porque ellos los dos tienen un compromiso con la nación, un compromiso que va un poquito más allá de los apetitos personales. ¿Y que hay pueden tener los suficientes legisladores para aprobar una modificación a la Constitución? Porque el grupo de Danilo Medina no hace la cantidad. Y los 34 de Leonel Fernández dicen que no votarán por eso. Dicen y los que no van a del PRM además, dicen que no. Entonces, ¿hay lo suficiente? ¿Consiguen lo suficiente? Lo que pasa es que en el hemiciclo no hay grupo. ¿Ah, no? No. Allí cuando entran los proyectos de ley de modificación a la Constitución, cualquier proyecto. Fíjate, tenemos ahora mismo ahí jurisprudencia de los proyectos que hemos aprobado, hemos estado por grupo, todo el mundo separado, y al final no podemos de acuerdo. La ley de partido político, todo el mundo pensaba que en el PLD iba a haber sangre y que no se iba a aprobar en el Congreso, y aprobamos la ley de partido político y aprobamos la ley del régimen electoral, y por no tener todavía consenso dentro del hemiciclo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, no hemos aprobado el Código Procesal Penal, que tenemos que aprobarlo en cualquier momento, porque ya este país no puede seguir con ese código de antaños. Tiene que haber un código que pueda a los actores de la justicia permitirle hacer justicia. Entonces, nosotros creemos que inmediatamente llegue el proyecto, los diputados y senadores, va a entrar por cualquiera de la Cámara, que ya le he dicho, con la tercera parte es aprobado, en 15 días no van a llamar a asamblea. ¿Cuántos diputados necesitan aprobar? Una tercera parte de cualquiera de la Cámara. ¿Qué cantidad es eso? Depende en el momento cuánto puedan haber en la sesión. De lo que asistan de y lo dejen que asistan de asistir. Sí, así es. Entonces, eso, el país sabe, el país está claro y entiende que en este momento, y perdón, más que el país, los aspirantes del PLD están claros y entienden que este momento de Danilo. ¿Y no estarían ustedes, los diputados y senadores, de aprobarse esa modificación a la Constitución, estando, como decía Lucía Medina, reeligiéndose todos? La continuación de un diputado, un senador, un presidente, no lo elige una modificación a la Constitución. ¿Por qué? Que el pueblo es soberano. Y a mí me pueden ahora mismo entregar la candidatura, pero tienen que votar al final el pueblo para yo ser diputado. Entonces, si uno no se ha ganado esa voluntad
de ese pueblo. Es difícil. ¿Cuánto no le han entregado candidatura y han perdido? Ejemplo, yo no sé cuál es el temor de que Danilo pueda participar en unas elecciones, en una primaria, y que sea el candidato. Ese pueblo soberano, ese pueblo va a decir, si así como tiene ese 68% Danilo en la sociedad, tendrá que expresarse en las urnas, en la primaria. Nosotros no hemos hecho nada. Nosotros el domingo estuvimos haciendo una actividad y pudimos ver cómo el Partido de la Acción Dominicana, en motores, en pasola, en bicicleta, en guagua, en carro, acudió al Polideportivo San Cristóbal a decirle a la obra de Danilo, a decirle al gobierno de Danilo que está muy a gusto. Pero no es a gusto porque Danilo se está caprichado. Es que en San Cristóbal, más de 60 instalaciones, entre escuela, liceo, estancia, más de 1032 aulas. Que tú eres de San Cristóbal y sabías que el problema de nosotros en San Cristóbal era por una aula, porque no había dónde dar clase. Hoy tenemos 1032 aulas, hoy tenemos 32.000 estudiantes en tandas extendidas, con un desayuno, un almuerzo y una merienda. Ya el padre de esos muchachos cambió de vida, porque ya los 700 pesos que tenía que dejar para que le pudieran cocinar, para que le guardaran la comida a las 12 del día, ya no tiene que entregarlo. Diputado, ya se venció además el mes donde dijo el presidente Danilo Medina que iba a anunciar si se va a reelegir o no. Entiendo que hay, me corrige si no es así, hasta junio para que él se pueda pronunciar. Y el país está en incertidumbre y el tema además sigue manteniendo en tensión no solamente al PLD, sino al país en completo, porque es un tema coyuntural. ¿Por qué dilatarse tanto en anunciar si tiene intención o no de aspirar nuevamente a la presidencia de la República? ¿Es sana esta incertidumbre que se está viviendo en el país por el tema? Fíjate, es que Danilo habló claro. Lo que podemos escuchar, el programa que él hizo en el Palacio, entonces vemos cómo él dijo, el partido, el comité político, el comité central que tiene que decidir lo que va a pasar. Danilo no es que tiene que, no es que tiene que hablar si él va o no va. Bueno, fue el que lo dijo, ¿no? Que iba a anunciar. Sí, pero el país lo está diciendo que él debe ir. Y el PLD entonces, en tal caso. El PLD. Pues, le pasó la pelota al PLD. El 85% de los. Y no lo decidió. El 85% de los dirigentes del PLD. Por eso te digo que fácilmente el 27, en la reunión del Comité Central, o en cualquier reunión del Comité Central, se va a poner el tema. Ahora, los analistas, disculpe, don Geraldino, han sido enfáticos allí, o sea, allí mismo donde usted está sentado, han dicho, nosotros no vamos a discutir el tema de la reelección. Pero no aplica el tema de la reelección. Ya hay jurisprudencia de eso. En el 2015 pasó lo mismo. Y nosotros tuvimos, ejemplo, que esperar el momento adecuado para que los diputados que decían eso se pudieran poner de acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Una última pregunta, bastante breve. ¿Usted está de acuerdo con que siga o se quite el voto de arrastre? El voto de arrastre debe ser, o por obligación, debe ser separado. Por ejemplo, no debe haber arrastre. Exacto. Porque todo ciudadano debe tener la autoridad que requiere y que quiere. Por ejemplo, no porque yo vote por Geraldino, yo debo arrastrarla a ella. Exacto. Porque yo quizás no tengo la convicción de que ella me va a hacer el trabajo que yo quiero. Entonces yo creo que se debe ir. Así como hemos avanzado en otra materia, debemos avanzar en materia electoral. Nosotros creemos que el voto del senador debe ser un voto particular. Ganárselo al senador. Claro, hay muchos senadores buenos, pero hay otros que ni siquiera conocen sus electores. Tulio Jiménez, del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Yo los veo esta noche en la emisión estelar.